Hola amigas y amigos de YouTube. Voy a hacer un vídeo y voy a hacerle un balancín para los gerbos, para que jueguen un poco y se entretengan. Material es sencillo, esto es fácil de hacer, hay 40.000 vídeos en YouTube sobre cómo hacer esto. Bueno, material es un rollo de cartón, en este caso del papel higiénico del baño, unos palitos de estos que se compran en los bazares y nada, lo medimos uno, cortamos y con la cola a pegar. 1, 2, 3. Voy a cortar un par de ellos más, dejo este ya para cortar el resto para que me queden todos más o menos igualitos. Y lo que hago es ponerlo encima, ponerlo a paño, que quede perfectamente por aquí, y con el cúter le paso un par de veces y corta facilísimo. Venga, voy a cortar y a seguir pegando. Bueno, pues ya casi tenemos todo el círculo, todo el cilindro pegado con los palitos y nos queda este hueco. Y para ello lo que he hecho, de los recortes que me han quedado, de lo que sobraba de aquí atrás, he medido y he cortado dos trozos. Y los voy a poner en el trozo que queda. Y con eso pues completamos el cilindro. Voy a pegar. Vamos con la segunda parte, terminado el cilindro, como dijimos antes. El siguiente paso es hacerle la rampa que va a hacer el efecto balancín. Bueno, pues para ello hemos cortado un palito de la misma medida que el largo este del cilindro. Otros dos palos más. Les he quitado la parte redondeada y los he pegado sobre el palo este, que luego irá pegado aquí. Vale, pues nos quedan otro para poner aquí, otro para pegar aquí. Vamos a presentarlo así un poco que se vea más o menos la idea. Y luego con otros palitos iremos poniendo así sucesivamente hasta acabar de llenarlo entero. Bueno, pues vamos a pegar, a cortar, pegar, y ya el siguiente paso será pegando la rampa en el cilindro. Ya he cortado todos los palitos que me van a hacer falta y ya he pegado unos pocos. Como veis, ya va tomando la forma así sería, y cuando el gerbo cruzase rodaría. Y nada, algo muy muy sencillito de hacer. Vamos a acabar de pegar los palitos que nos quedan y ya lo vemos terminado. Bueno, ya tenemos toda la rampa y ahora nos queda echarle cola aquí y pegarlo. Y listo. Se pone un poquito así, que quede inclinado de tal forma que luego gire el cilindro. Vamos a terminar. Bueno, pues terminado. Como veis, es una cosa sencilla y espero que les guste. Es el efecto que hace, un balancín sin más. Así que se lo voy a poner y si coincide que puedo grabarlo subiendo por él, lo pondré en el vídeo también. Venga, gracias a todos, amigos y amigas de YouTube. Espero que a alguien le resulte útil este vídeo.